Parece que hay alguien ahí. Parece que miras desde ahí. ¿Qué hacemos entonces con el cuerpo cuando tu intención es hacer el amor? Y esta intención es noble. Pues lo usamos como un instrumento para hacer el amor, no como un fin para hacer el amor, sino como un medio para que la mente haga el amor. Tu personaje es la forma corporal y además Una estructura, un pasado, un conjunto de relaciones y unas especulaciones de futuro. Esto es lo que llamamos el yo habitualmente. Cuando sientes en profundidad, tu pensamiento se calma, y encuentras el espacio, el brillo interno, desaparece ese concepto de yo basado en tu historia, en tu especulación del futuro o en tu forma corporal o en tu nombre. Desaparecen esas relaciones corporales que estableces con otros personajes y sientes que eres plenitud, aunque sea por un segundo. Es necesario que el otro se eclipse para que esto sea totalmente apercibido. Pero, habitualmente, no es necesario que esto se eclipse. Cuando tú estás acostumbrado a sentir tu brillo, el brillo puede acompañar tu vida normal, puede hacer brillar todo aquello que haces con el cuerpo. Y el brillo vas a ver poco a poco que ese brillo interno va a dotar de sentido cada pequeño movimiento que ve suceder en tu cuerpo. Entonces le darás una utilidad y un sentido a cada segundo, a cada instante, a cada palabra. Es imposible que pierdas el tiempo. Cuando estás dedicado plenamente a la comprensión, sabes que es imposible perder el tiempo. O estás en un conflicto del cual tendrás que darte cuenta porque está ahí y ha brotado. O ya estás regresando, dándote cuenta, soltando y agradeciendo. Todo el trabajo que hacemos se simplifica en tres gestos. Darte cuenta. Soltar. Agradecer. Darte cuenta es discernimiento. Reconocer lo falso como falso. Es necesario hacerte responsable para poder soltar. No puedes soltar si no lo has cogido. No puedes soltar lo que no ves como tuyo. Darte cuenta implica trascender el sentir, dejar de interpretar tu sentir. Dejar de justificar el programa defensivo, el programa de conflicto mediante tu sentir. Que el sentir no sirva al conflicto, sino que simplemente lo veas como un indicativo, como un grito de ayuda que te pides a ti mismo. Después viene el soltar. Has visto lo falso y sabes que no sabes. El investigador intenta que no sueltes. El investigador te retiene. El investigador, que es el mismo que fabricó el problema, disfrazado ahora de detective, te dice que sigas pensando y según aumenta tu discernimiento la profundidad de, dudarte, de tu darte cuenta será cada vez más claro para ti que lo único que busca es encontrar un culpable una forma de hacerte sentir erróneo nada más busca el investigador busca un delito y un acusado busca sospechosos. Solo busca eso el detective. O sea que en toda tu intención de darte cuenta siempre acude un juzgador que quiere convertir tu toma de conciencia en culpa. Tu sencillo ver quiere convertirlo en, oh, soy malo. Es malo. He encontrado un defecto. El darte cuenta puro es: vaga, vale, percibí mal. Simplemente me confundí en mi percepción. Esto tiene arreglo. Tiene arreglo en cuanto reconozco que lo he percibido mal. Puedo soltarlo para que sea sanado por el recuerdo de mi realidad. Y sí, implica que lo sueltes de verdad, que no sigas controlando el error. Esa semilla... Ese grano de mostaza, esa pequeñísima confianza en que algo en ti puede corregir la percepción, es lo que cataliza tu soltar. Lo que moviliza el que puedas dejarlo a un lado por un instante y en un segundo se cuela toda la luz del universo, la auténtica luz en tu mente. en ese segundo, en esa brecha que dejas, en ese espacio que le dejas al espíritu, es suficiente para entrar y que tú simplemente sientas que has abandonado el bucle, sueltas. Y por último has de reconocer que así sucede la sanación, que no tiene que verificarse de una manera que tú puedas observar con un resultado que tú estés esperando. No, así está sucediendo la, la sanación en tu mente y nada más en tu mente, que es lo único que puede sanar, porque tu mente es todo lo que ves. Es todo lo que sientes, es todo lo que piensas y es mucho más allá de lo que ves, de lo que sientas y de lo que piensas. Y en este agradecimiento puedes entrar ya en sintonización con la aceptación de este momento tal como lo percibes. Aquí te unes a la fortaleza del Espíritu, como el gesto que cierra tu oración. Claro, tendrás que interrumpir un momento tus ajetreados pensamientos relativos a la forma y por un instante ocuparte del infinito en ti. Aunque solo sea por un instante, tendrás que ocuparte de tu eternidad. Tendrás que dejar tu ilusión en manos de lo eterno en manos de la verdad. Tendrás que dejar tu conflicto en el silencio. Tendrás que ocuparte de esto. Si no te ocupas de esto, ¿qué confianza tienes en el infinito? Sigues intentándolo hacer por tu cuenta, a solas, que es como hace las cosas el ego, desde la soledad. ¿Cuánto tiempo podemos necesitar hasta empezar a llevar cada pequeño inconveniente, cada pequeño obstáculo a sanación, adentro, a la paz? ¿Necesito sufrir mucho hasta rendirme? Creo que necesito esperar hasta que sufra mucho. O el más mínimo conflicto ya puede ser sanado si lo llevo al silencio de mi maestro interno.